Hey, cosa gente, aquí ahora estamos en Devil Within, en nuestra tercera parte. Y bueno, siento, he tardado más en subir esta serie antes que las otras, pero entonces, cosilla, me tomé un día de relax, tuve que grabar el reto Gamer. Y bueno, hoy toca esto. Que tenía ganas de volver a jugarlo. Ya que el juego sí está muy chulo. Pero yo soy súper malo. A ver. Tengo que ser muy sigilosos. E ir matando a todos por la espalda ahora mismo. Para así no los pillen y no los maten y no gastemos municiones, aunque no tenemos munición. Uy, eso ha hecho ruido. Venga, aquí. Ahí, ahí, a tope. Voy a ver qué pasa si no lo quemas. Voy a ver con cuidado. Ahí. Muy bien. Oh, por aquí no sé si había otro. Hay una trampa. ¿Qué será que me comí antes? Durante la última parte. Vamos a desactivarla. Bien. No sé si podemos hacer que caigan en las trampas los zombies. Bueno, yo los voy a llamar zombies porque tienen toda la pinta. Vale, había uno por ahí al fondo. Por aquí rondando. Que hay que distraer. A ver. Cepo. Y había otro por ahí. Ahí está. Este me lo comí. Estaba huyendo y dijeron, así pues. Muerto. El muerto no, pero bueno. Perdón si no hablo mucho, pero es eso, que no quiero. No quiero. Bueno, quiero concentrarme. Ah, bueno, un saludazo para. Creo que era D.A.Retro, que me ha estado echando una manilla, diciéndome, pues mira, deberías hacer esto. Claro que no se da la vuelta. No se da la vuelta. ¿Eh? Corre. Sí, chicos, les he dado la vuelta. Ahora que apostáis que uno como va más lento, se ha quedado quieto. A ver, ¿volará? No creo, ¿no? No, no volará. Vale, pues. Ya está. El otro puede que esté por aquí cerca. Si no. Vamos a pasar un poco y nos vamos a ir ya por ahí, que es
será el camino, creo yo. A ver si podemos matar a alguno más. No voy a disparar. Vale, ¿qué? No, venga, si te le he dado. Pues me voy, no me caes bien. Adiós, mierda. Pero no te hay que despillar. Buf, eso tiene pinta de que voy a palmar. ¿Eh? Que cuela, que cuela, que cuela. No, no cuela, no cuela, no, estoy muerto. Qué pena, joder, tío, lo que había tardado en hacer todo de matarlo ahí con mucho cuidadito. Ay, desactiva tanta trampa. Ahora, como más o menos el camino lo puedo hacer rápido. Si tengo que matar de la puerta. Hostia, si ese es el que se ha levantado, que por no quemarlo. ¿Qué mosco? Si no los quemas, se levantan o que los elimines. Puede ser. Puede ser. Vamos a estar a partir de aquí. Venga, aquí campeón. Ataca. Como ya me dijo de a retro. Pues que guarde las. Que guarde las cerillas. Venga, no me ves. Ah, por ahí no pasas. Ah, sí, pasas. Venga. Y estos no podrán caer las trampas estas. No, no tiene pinta. Pero. Sí. Es donde indesactiva por eso. Este sí lo hacemos la ejecución. Ahí. Hemos eliminado dos. Cosa que no deja arrastrarlos ni nada. Bueno, mira. A ver si nos dejan buscarlo así. Nah. Ok, había leído de este. Tenemos 2100. No quería usarla, pero bueno. Así por lo menos vamos con más vida y no lo pueden crujir tan rápido. A ver, tenemos esto. Y esto va a ser activado. Vale. Se ha quedado subnormal, ¿no? No con nadie, lo veo. Vale, para desactivar hay que acercarse a la parte de arriba. Tiene sentido, así que. Oh, mira, más líquido. 300.
No, mira, otra botella vieja. Botella. Será cabrón. Sí, que no había uno. Vale, llamarlo es para eso, para que no se puedan autolevantar. Que sí que con la trampa esta que ya me la conocía. Dios. Yo quiero cagarla, entonces estoy súper concentrado. Pues es que ahora cuando le das aquí, esto se levantaba. Así que ni de broma. Ya he aprendido. Yo paso de que me vayan a matar otra vez. Venga. Venga. Tú puedes, estás fuerte. Eres un detective poderoso. Venga. Vale. Bien. Estoy tenso. A ver. Una casita. Campo abierto. Voy a ir mirando un poco el suelo, no creo que he pisado todo el cepo porque me dan daño. Vale, aquí ya agachaditos. Bien, una jeringa. Perfecto. Tendremos para curarnos un poco. ¿Qué esta la vamos a guardar? A no ser de que estemos por debajo de la mitad del umbral, que no te deja correr, no la uso. Vale, a ver. La zona donde hay más fuego es mejor ir sigiloso por lo que estoy viendo. Porque te ven mejor, claro está. Entonces ya es cuestión de tener mucho cuidado. Mirar a tu alrededor a ver si ves a alguien. Yo no veo a nadie. Vale, si veo a alguien. Tú eres mi hijo de puta. Entonces, si venga. A ver si lo pisan o algo, ¿no? Anda ya. ¿Pero dónde han venido tantos? Pues nada, voy a tener que seguir y me voy corriendo. Buf. Rayo, se ha oscurecido. ¿Qué dices? Avanza o mueres. No vale que me sigue. Venga. Hostia puta. ¿No? Ah, sí, no. ¡Oh! ¡Qué crack! Le quedan balas. Hay un problema. Se ha caído y hemos perdido la luz. El con menos visibilidad en zonas oscuras, ¿no? A ver cómo avanza. A ver, capítulo 2 completado. Le damos partida como siempre. Y ahora al próximo capítulo, capítulo 3. A ver, ¿cómo se llama el capítulo 3? A lo mejor estoy escuchando algo de viento o el ordenador. Pero no puedo jugar con la ventana cerrada ni la puerta. Si tengo que tener la ventana o la puerta. La puerta es peor porque se escucha más de cerca si alguien hace ruido. Por ahora el perro de los vecinos se está portando bien. Eso es un logro. No están pasando aviones, no hay niños en la calle. Se está de puta madre. Vale, hay pájaros. ¿No? Sí, pájaros. Y cuervos. Bueno, a ver.
Vale, la caja no se abre. Las garras de la horda. Está bien, está bien. Vale, sin balas. ¿Eh? Ah, vale, tenemos un botiquín, una jeringa, pistola, tenemos la cuota de dos cañones y un video incendiario. Ah, vamos a crearlo. Oh, bigote venenoso. Entonces lo único craftable es el bigote incendiario. Creado, ¿no? A ver. Sí, ahora la pistola va aquí. La escopeta aquí. La jeringuilla aquí. Y se supone que están, pero no. Ah, porque será para la ballesta. Decían que había como una ballesta o algo. Si no, los materiales sirven para la ballesta. Fue un plan de gracias por el spoiler del juego. El que hizo esta parte estaba amargado. Bueno. Bien, todo. Ah, vale, cuando está quemado ya se vuelven etéreos. Y desaparece. Vale. Uy. Una puerta que se abre automáticamente. Vale. Uf. ¿Qué? Mierda. No ves que ha hecho ruido. Agáchate, agáchate. Agáchate, estudia el entorno. Acá para arriba. Con una casucha. Hemos conseguido unas cuantas, pero no creo que este sea necesario. O a lo mejor da algo al matarlo. A ver, voy a probar. A ver. Mola porque cae el fuego y es verdad. Estoy medio tenso, en serio, esto. Me no gusta. Vale, quiero entrar ahí sin romper la ventana ni nada. Así que toca usar la puerta y mirar qué hay alrededor. Parece que aquí se está seguro. Vamos a coger la botella. No hay esta que hable, ¿no? No, vale. ¿Eh? Cojones, solo un pitido. Vale, eso puede que haya sonado. Desarmar bombas, guay. Encontré parar la aguja, azul, éxito, rojo, fallo. Detén la aguja durante una sola rotación cuando esté en la zona azul para desactivar la trampa. Si lo hace a tiempo, tendrá sus piezas. Uff. Qué su madre. Bueno, a ver, aquí habrá algo sacable. Hay más líquido potente de este. 500, ya tenemos 8200. Vale, para escondernos. Perfecto, y aquí la vamos a... Dios, vale. Las bombas desactivan si estás de pie. Menudo bombazo, no, no han dado, y nunca mejor dicho. Joder. Bien. Se ve por aquí, ahora mismo no hay nadie.
Hay dentro de lo que es una jeringuilla que vamos a coger. Y ya cerca de la casa. Vamos a usar sigilo para que no nos reviente nada en la cara y poder coger bombas, ¿no? A ver. ¿Qué me interesa? Si queréis que vaya algo más rápido, decídmelo, si no, yo voy a ir investigando todo lo que pueda y demás. Porque a mí me interesa el poder ir bien. Que tengo que ir un poco más mal, pero vosotros os divertís si voy así un poco más rápido. Yo, perfecto, ¿eh? No va a sentar mal que me pidáis algo así. Igual, bueno, ya os lo dije. Podéis pedir series. Otra vez estoy muerto. Podéis pedir series. Y depende de la serie. En esta, a lo mejor a mí no me gusta y yo no puedo hacer un juego que no me guste porque va a ser dos o tres capítulos o lo que pueda hacer. Y pegarte. Por eso. Creo que de a retro no fue, creo que se. Creo que fue Joe Man Esp, algo así se llama. Tiene una foto suya de. Una foto de Zelda con su cara. Que me parece gracioso. Y me preguntó, ah, ¿piensas subir los Kingdom Hearts? Y yo, pues sí, algún día. Lo único malo es el emulador que me impide. Me impide el estar seguro de que pueda jugarlo bien del todo. Yo casi me paso el Kingdom Hearts 1. Y todo bien hasta que llegué a un enemigo y me petaba y yo ahora no me puedo arriesgar a que me diga, ah, pues voy a seguir petando. No puedo. El 2 creo que no tiene ningún fallo de emulación. Pero bueno. Ahora cogemos botellitas y demás porque no estoy harto. Estamos cerca de una bomba. Bueno, ¿has visto? Hay que ir en sigilo, vale. ¡No! ¡Buah, wow, tío! ¡Qué mal se me está dando la bombita a los cojones, ¿no? Y además estamos dando un golpe. No estará hecho para. ¡Ah, tienes mucha vida! Te ha explotado una bomba de un centímetro, pero has sobrevivido. No creo. Sí, vamos. Ay. A ver. Jeringuilla. No voy. No sé que voy a darle una patada a la puta puerta. Joder, qué susto. Voy acojonado del ruido, en serio. Bueno, de la música del tum. Bien, ahora la otra. Este es mi momento. Sé que lo voy a conseguir. Sí, chicos. A la décima bala vencida. Lo tenemos con 8.000 y pico. Ah, esto es un mundo menos. Qué mierda. Bueno, voy así porque ya no me fío de bomba, no me fío de nada. Así que a ver. ¿Qué? ¿Qué es que han dicho Leslie por aquí? ¿Quién es? No dispare. Mira, ¿no es el médico? Dios. Soy el doctor Marcelo Jiménez. Estaba en la ambulancia antes del accidente, ¿verdad? Sí, hemos tenido suerte. ¿Ha visto a alguien más? A mi paciente Leslie. Le vi corriendo. Pero. ¿Pero? Venga por aquí. En silencio, venga. Mírelo usted mismo. Esas cosas me persiguieron hasta el centro del pueblo. Y a mí. Están por todas partes. Sí.
Leslie pasó por esa puerta. Dios. Hay demasiados como para entrar disparando. Sí. ¿Y si uno de nosotros los distrae mientras el otro abre la puerta? Usted es el que tiene el arma. Si se empeña. Bueno, le estoy diciendo básicamente que inmolarse. Maldito trasto. Qué crack. Tiene botellas, pero de munición. Botella. ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡Eso es, por aquí! ¡Hostia! Solo va a conseguir que lo maten. No he hecho el corte ni nada. Pero si os fijáis, incluso la cámara, porque se ha grabado, todo lo que aparece en la segunda pantalla es lo que vais a ver en el vídeo. Incluso la cámara ha fallado, es decir, he empezado a parpadear mucho. Ay, mira. Bueno, a ver. ¿Por qué no me deja saltar? Poco, pues nada, habrá que dar toda la vuelta y salir, ¿no? Bien. ¿Eh? Pero, ¿qué cojones? ¿Qué hace uno de esos aquí? Sí, se supone que esto estaba alejado y estamos viniendo los otros. Fuerte. Venga. A ver, aquí hay nada. Vale. ¿Qué? Oh, venga. Chútate. Saca. Pero sí. Oh, tengo atrás. Venga, uno quemado esto. Me queda una puta bala. Oh, dime. Oh, sí, hacha. Vale, se va a abrir. Vale, botella. Bien. Mira que la otra serie me gusta más hablar. Hacía lo que pienso, pero es que en esta no puedo, tengo que estar muy atento porque si no me matan. Vale. Chútate. Mierda, mejor me cubro. ¿Qué? Bueno, he cogido un hacha. Oh, sí. Sí, he cogido un hacha. Creo que vale. He cogido una maldita hacha para nada. No sé si aquí hay alguna cogida. Tú, aquí.
Tiene mala estamina el cabrón. Granada, hostia. Granada de mano, bueno, granada de mango. Con más de 100 años. Se desconoce cómo este Ricky fue a parar a manos de un particular. Y que lo digas. Sin munición de nada. Ah, bueno, no te puedes librar así. Yo no tengo nada, es decir. Entra y cae de suerte. A ver, nada. Cerillas. Aún todo. Aquí. ¡Ballesta! Dios mío, sí. ¡Oh! Sí, sí, lo creo de por sí porque sé cómo va. Fabricar minutos de agonía. A ver. Entonces. Ah, vale, vale. Ah, guay, que... ¿Ha comido? Era mi madre. Joder, venga, venga. Ah, pero ya me muero. Último intento. Vale. Ya le... Es decir, no he contado desde que le abrimos el camino, vale. Okay. Que vamos a ser rápidos. Lo que me jode es que por cojones se tienen que hacer daño si te tocan. Y ahora seguro que vendrán por detrás también. ¿Eh? Pues nada, tío. Tengo cosillas que hacer. Bueno, espero que os haya gustado. Siento ir tan lento y estar tan callado, pero es que de verdad estoy tan tenso que necesito estar concentrado. Ya habéis visto que por estar hablando y mirar un poquillo para el lado para controlar por dónde me venían los tíos estos, ha sido y muerto. Lo siento. Bueno, ya sabéis, si queréis que vaya más rápido, que comente más, que comente menos, claro está. Podéis decirlo, si queréis alguna serie más, también podéis. Pero eso ya tiene más camino. Sí, bueno, muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta ahora.